Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que dándole primeramente la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús por la misericordia que nos ha dado hoy, porque su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Gracias, mi hermana Ruth, gracias a mis hermanos que ya se conectaron en este momento, en este instante, hermanos, y vamos a primeramente a agradecer al Señor por la oportunidad que nos ha dado, hermanos, de poder levantarnos a esta hora, de poder estar en comunicación cada uno de nosotros, hermanos, y más que nada ser agradecidos delante de la presencia de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la Gloria. Y preparémonos, hermanos, ya los que estamos conectados, ya los que estamos escuchando, viendo. Yo no los miro, pero pues por la pura misericordia de ustedes me miran aquí, respirando. Amén. Y vamos a prepararnos a escuchar la palabra de nuestro Señor, el consejo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Primeramente, y más que nada, hermanos, presentarnos delante de nuestro Señor y que Él prepare nuestro corazón para escuchar su palabra. Amén. Y que la palabra de Dios obre en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, para poder hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús cuando nos habla ahí en Santiago. Dice que no nomás seamos oidores de la palabra, sino que también hay que ser hacedores. Amén. Y aún la palabra de Dios también dice que la fe sin obras es muerta. Entonces vamos a prepararnos, hermanos, para escuchar el consejo, y lo invito que vaya juntamente conmigo a la palabra del Señor, allá en Proverbios capítulo 30, y vamos a leer del verso 4 al verso 9, para que nosotros veamos, para que nosotros leamos, para que nosotros nos demos cuenta de las maravillas que están escritas en este libro que el Señor ha inspirado a aquellos escritores por medio del Espíritu Santo que escribieron estas líneas, estas palabras, para que usted y yo nos edifiquemos y crezcamos espiritualmente. Amén. Y antes que nada, hermanos, para que podamos entender el texto, le recomiendo, hermano, hermana, que cuando leamos un texto, recuérdese el tema para que usted pueda entender, para que usted pueda saborear la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Siempre recomiendo a todos que el Señor me ha permitido compartir la palabra, dando estudios, dando o predicando. Siempre les recomiendo, hermanos, que cada vez que leamos un texto, acordémonos del tema, porque así vamos a entender más la palabra de Dios. Amén. Y el tema que el Señor me ha puesto en esta madrugada, hermanos, para compartir con ustedes. Sabemos que estamos cada uno de nosotros conectados para estar más cerca del Señor, para buscar la presencia de Dios. Amén. Pero el tema que el Señor me ha permitido compartir con ustedes se titula No apartados del Señor. Que no nos apartemos de Dios, hermanos, y vamos a ver conforme a la palabra de Dios cómo el Señor nos exhorta, nos habla y nos dice que no nos apartemos de Él, porque Él es fiel y verdadero, amén. Y Él nunca se aparta de nosotros. Nosotros somos los que de vez en cuando, uno dice de vez en cuando, pero a veces a diario nos apartamos del Señor, amén. Proverbios capítulo 30, y vamos a leer del verso 9, del verso 4 al verso 9, hermanos, y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta madrugada, amén. Proverbios capítulo 30, del verso 4 al verso 9, el proverbista Salomón aquí está hablando con el Señor, amén. Y dice Proverbios 30, del verso 4 al verso 9. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas con un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí lo sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que Él esperan, a los que en Él esperan.
No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bendito Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria a ti, Padre Celestial. En esta hora, Señor, acabamos de leer tu palabra, pidiéndote, Señor, rogándote que tú prepares nuestros corazones para poder entender tu palabra. Bendito Dios, gracias porque nos has dado un nuevo amanecer, gracias porque nos has dado una misericordia nueva hoy en esta mañana. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque he abierto mis ojos y he visto, Señor, la luz. He podido mover un brazo, una mano, he podido mover nuestros pies. Te doy gracias, Padre, porque en este instante, en este momento, Señor, hay quienes no han podido abrir sus ojos, no se han podido mover, están postrados en una cama. Algunos ya se fueron, ya partieron ante tu presencia. Pero en esta hora, Señor, te damos honra y gloria a ti porque nos has dado una nueva misericordia, Señor. Prepáranos para escuchar tu palabra, Padre, y que seas tú redarguyendo, enseñándonos, Señor, instruyéndonos, Padre Celestial, a cada uno de nosotros por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos conectados, estamos unidos, estamos en un mismo sentir, mis hermanos y yo, en un solo propósito, de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, Padre Celestial, preparándonos, Señor, escuchando, Señor, que tú nos hables a cada momento, a cada instante, para poder ser tus verdaderos hijos, tu verdadera iglesia, la cual tú has venido a derramar tu sangre por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, nos preparamos para escuchar tu palabra y que sea, Señor, de bendición a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque podemos leer, podemos hablar y exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana. Vemos cómo aquí, Proverbios capítulo 30, el proverbista Salomón le dice, se pregunta, digamos, él mismo. Y él mismo dice, ¿quién subió al cielo? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas a un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? El hombre es su hijo. ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos? ¿Entendemos que él, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, es el que hizo los cielos y la tierra? Eso lo sabemos, sí lo sabemos y lo entendemos. Pero en realidad, ¿conocemos a ese nombre? ¿En realidad sabemos quién es Jesús? ¿En realidad, hermano, hermana, buscamos el rostro de nuestro Señor Jesús con nuestro corazón? ¿O lo buscamos nomás para que el Señor nos sacie de lo que nosotros queremos? Nosotros a veces buscamos a Dios por conveniencia. Buscamos a Dios para que Él supla lo que yo necesito. Y a veces queremos que supla más de lo que yo necesito. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, esperamos a que el Señor nos provee o nos ayude o nos dé lo que yo quiero. A veces algunos de nosotros, ya cuando el Señor nos provee, nos da lo que nosotros le pedimos, porque la palabra de Dios dice que pidamos con fe.
Pero a veces nosotros somos caprichudos. A veces nosotros queremos que el Señor haga a cada instante, a cada momento, lo que yo necesito. Pero a veces no le regalamos tiempo al Señor. A veces no lo buscamos. A veces nos apartamos de Él. A veces, hermano, hermana, nos olvidamos quién es Jesús. Nos olvidamos quién nos sacó del lodo cenagoso a su luz admirable. Recordemos de dónde nos sacó. Recordemos qué fue lo que el Señor nos ha regalado. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? El plan de Dios para la humanidad es, hermano, hermana, de que ni nadie se pierda, nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que todos vengan al arrepentimiento. No dice la palabra de Dios, ven y yo te voy a saciar tu necesidad, yo te voy a suplir. Ven y luego pídeme lo que tú necesitas. El Señor Jesucristo lo dijo en su palabra, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, dice. No dice, venid a mí los que necesitan que yo les supla su necesidad. Y nomás vengan y me pidan, pero tenemos que buscar su rostro. Tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro, tenemos que buscar su misericordia. Por eso la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú en realidad necesitas. Por eso dice aquí el proverbista, dice, no me des pobreza ni riqueza, dice. ¿A poco, hermano o hermana, usted? Yo sé que nosotros anhelamos tener, sí, anhelamos y queremos tener. Pero, ¿usted se siente pobre delante de Dios? ¿Usted se siente, digamos, tiene riquezas? Y al tener riquezas, ¿cree que eso es la felicidad? No, hermano, hermana. Por eso la palabra de Dios dice que es muy difícil que un rico, dice, un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que esa persona que es rico, su corazón está lejos del Señor. Yo le doy gracias al Señor, hermano, hermana, que no me tiene pobre, ni tampoco me tiene con mucho dinero. Le doy gracias al Señor porque el Señor lo que me ha dado, Él me lo ha cuidado. Yo le digo, hermano, hermana, porque ¿quién de nosotros, lo que decía mi hermano Pedro el otro día que predicaba, nosotros anhelamos, a lo menos yo, digamos yo personalmente, yo anhelo algún día manejar un carro del año más nuevo o estar más cómodo. Pero, hermano, hermana, cuando nosotros llegamos a tener algo nuevo del año, se nos llega a descomponer y vemos cómo es carísimo arreglar un carro así. Yo le doy gracias al Señor que los carros que Él me ha dado, aunque sean viejitos, aunque sean, como dicen por ahí, del año del caldo, el Señor me los ha guardado, hermanos, hermanas. No he tenido tanto problema con esos carros. He durado años con esos carros y viejitos, y apenas que una vez un hermano me dijo, cuando me invitaban a predicar a San Bernardino, a Pomona, a Ontario, y me dice, hermano, ¿en qué se fue? ¿Quién lo llevó? No, yo me fui en mi carro. Fue tanto así, hermano, hermana, que no hemos confiado en el Señor, o es porque
ha estado, digamos, teniendo lo mejor en su vida esa persona que me dijo, hermano, y pudo llegar con su carro hasta allá. Por eso la palabra de Dios dice que si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor lo que nos da, Él nos lo cuida, Él nos lo guarda, nos protege donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Por eso el tema es no apartados del Señor, no te apartes. No te apartes del Señor. Aún tu mirada, no quites la mirada de Cristo Jesús, hermano, hermana. Ya el Señor puso la mirada en ti, ya el Señor empezó el proceso en tu vida, ya Él empezó en nuestra vida. Ahora dejemos que Él siga trabajando en nuestra vida. Lo único que podemos nosotros, y tenemos la obligación de hacer, ya que el Señor puso su mirada en nosotros y nos escogió, obedecer su palabra. Obedecer su palabra, hermano, hermana, no apartados del Señor. No nos apartemos del Señor ni a diestra, ni a siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque nos vamos a perder. Nos vamos a ir por un camino falso. Amén. Vuelvo y lo repito, hermano, hermana, cuando Pedro le dijo al Señor, si eres tú, Señor, haz que yo camine por las aguas. Y la palabra de Dios, usted ya conoce la historia, dice que él empezó a caminar, pero dice que cuando vio la tempestad, se empezó a hundir. Apartó su mirada de Jesús. No apartemos, hermano, hermana, la mirada de Cristo Jesús. Vemos y me gozo grandemente, hermano, hermana, cuando el Señor hace los milagros en nuestros familiares, en nuestras vidas, y compartimos lo que el Señor hace en nuestras vidas y nos gozamos por lo que el Señor hace. Por eso es que no nos tenemos que apartar, hermano, hermana. Tenemos que buscar siempre el rostro del Señor. Tenemos que estar siempre en comunicación con Dios para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, para que el Señor siga perfeccionando su poder en nuestras debilidades. Por eso cuando dice su palabra, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, cuando estamos débiles, hermanos, que ya no podemos, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Le hago una pregunta, hermano, hermana. Cuando usted se siente agobiado, triste, angustiado y entra en comunicación con Dios, entra en oración con Dios, ¿no le llega esa paz, esa tranquilidad, aún ese gozo? Es porque el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El Señor es el que nos lleva a un lugar de pastos verdes, a un lugar de paz y tranquilidad, donde nosotros, teniendo la fe en el Señor Jesucristo, vemos cómo pasan los problemas y no nos afligimos, no nos duele, no sentimos tristeza, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y el Señor siempre tiene la salida para nuestras angustias, nuestros problemas. Y Él siempre va con nosotros a donde quiera que vayamos. Él lo prometió, Él lo va a cumplir, pero siempre y cuando nosotros también estemos con el Señor. Amén. Veamos lo que nos dice ahí en Daniel capítulo 4, hermanos, y cómo el Señor, por medio de su palabra, nos enseña que Él siempre está con nosotros. Daniel capítulo 4, y veamos lo que nos dice del verso 29 al verso 37. Y dice su palabra. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Hablando el rey Nabucodonosor. Y para gloria de mi majestad, fíjese lo que está diciendo ahí. Nosotros a veces creemos y pensamos que porque lo que nosotros hacemos, o actuamos, o decimos,
A veces nosotros nos vanagloriamos o creemos que por lo que yo hice el Señor se glorificó. Y no es así, hermano, hermana. No es así. A veces nosotros cuando, digamos, nos invitan a orar para que el Señor sane a una persona, para que el Señor restaure a una persona, y vemos ahí y vemos restaurada esa persona y nosotros humanamente creemos y decimos, ¿no es este el hermano el cual yo fui a orar y por mí él sanó? A veces se nos sale decir. Y aquí el rey Nabucodonosor le está diciendo, ¿no es este el templo lo que yo construí para mi gloria, para que me gloríen, para que me exalten de que yo lo hice? Pero veamos cómo la palabra de Dios, lo que usted conoce la historia, si ha leído la Biblia, lo que le pasó al rey Nabucodonosor, que cuando él se exaltó, cuando él se glorificó, que cuando él dijo, lo que yo he hecho es para que vean lo que yo he hecho, lo que yo hice, lo que yo hice, lo que yo. Pero dice, al cabo, aún dice, estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes, te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de aves. Mas al fin del tiempo, dice yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y vi mi razón, me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple, hermano, hermana, aquí con el rey. Dice, a él le habían avisado con tiempo lo que iba a pasar, pero él no entendió, él no comprendió, él no se dio cuenta de lo que le estaban diciendo, le estaban profetizando lo que iba a pasar con él, pero no hizo caso. Él creyó que lo que había hecho era para que le dijeran, oh, qué bueno, qué bien hiciste, no, qué grande eres, qué esto, y se vanaglorió él mismo y dijo, ay, esto lo que yo he hecho es para mi gloria, es para que me glorifiquen, es para que... Pero hay que tener cuidado, hermano, hermana, de lo que nosotros hacemos y decimos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dice su palabra que hay aquel que se enaltece porque Él nos va a avergonzar, nos va a humillar delante de la gente. Mire lo que le pasó a este rey. El Señor puso al rey Nabucodonosor, Dios lo puso, Dios ha puesto a quien Él quiere, Él pone reyes y Él quita reyes. Pero por quererse exaltar, por quererse vanagloriar, dice, no, dice, te voy a humillar. Te voy a humillar hasta los suelos, dice. Lo hizo comer pasto hasta que reconoció que solo el que tiene la gloria, el que se merece la gloria, el que se merece la alabanza es a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Estamos entendiendo lo que dice la palabra de Dios. No apartados del Señor, no nos apartemos, hermanos, del Señor, porque el Señor es celoso. Y como dice el Señor, Él no comparte su gloria con nadie. Y aquí el rey quiso creerse como el rey de reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, para la gloria de mi majestad. Yo lo he hecho para que me glorifiquen, para que me alaben por lo que yo hice. Todo lo que hagamos, Señor,
todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que hagamos para nuestro Dios, todo lo que hagamos para aquel que reina y vive para siempre, sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hay que tener cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos, y no estar diciendo que por mí no suceden las cosas o pasa lo que pasó. No, hermanos. Nosotros somos un conducto, un vaso que sirve para la honra y gloria del Señor. Nosotros somos instrumento para que el Señor nos use para su gloria y para su grandeza. No para nuestra gloria, no para nuestra grandeza, sino que el Señor nos usa a cada uno de nosotros para que su nombre sea glorificado. Amén. Veamos, hermano, conforme a la palabra de Dios que nos habla Lucas capítulo 18 y del verso 18 al verso 23. Una historia la cual nosotros conocemos muy bien, como le digo, si hemos leído la palabra de Dios, sabemos esta historia, amén, del joven rico. Y mire lo que dice Lucas capítulo 18, del 18 al 23, amén. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, el joven rico, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, le empieza a decir. Y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Dice, y él dijo, y Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, los ricos? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, dice. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vemos, hermanos, cómo aquí Dios conocía el corazón de ese hombre, de ese joven. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe, Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y Él bien conoce, hermano, hermana, cómo nosotros nos presentamos delante de Él. Cómo nosotros buscamos su rostro. Cómo nosotros alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesús. A veces, hermanos, que nosotros creemos y pensamos que estamos haciendo bien las cosas delante de Dios y cuando viene la aflicción que el Señor permite, que el Señor dice, me voy a llevar a uno de tus familiares. Él decide, como dice su palabra, Él pone reyes y Él quita reyes. Él da la vida y Él la quita. Y a veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios. No, a veces no la entendemos, no la comprendemos. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y es necesario, como dice su palabra, que pasemos por aflicción para buscar el rostro del Señor, para buscarlo, para regresar a la senda antigua, para reconocer que Él es Dios y Él puede hacer de nosotros, aún del universo, lo que Él quiera hacer, lo que le plazca a Él. Pero si nos apartamos de la voluntad de Dios, hermano, hermana, le damos cabida al enemigo a nuestras vidas. Abrimos una puerta para el enemigo. Nos apartamos de Dios, pero nos acercamos a la voluntad
del diablo, de Satanás, y que el Señor lo reprenda. Pero cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, cuando nosotros entramos en comunicación con nuestro Dios Todopoderoso, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida, porque Él lo ha dicho, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, a donde quiera que vaya yo voy a estar, pero siempre y cuando no te apartes de mí, dice el Señor. Siempre y cuando no me dejes a un lado y prefieras lo del mundo que lo espiritual. Vemos aquí cómo el Señor conocía el corazón de este joven. Él sabía que él guardaba los mandamientos, él sabía que él llevaba, cumplía los mandamientos, pero le faltaba uno. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? ¿En quién te apoyas? ¿En lo que tienes? ¿En tu vehículo? ¿En tu trabajo? ¿En eso te apoyas, hermano o hermana? ¿En eso nos apoyamos? Que no tenemos trabajo, ¿qué voy a hacer? La desesperación, la angustia. ¿Cuántos hermanos y hermanas en este tiempo que ha pasado, que a veces llegamos a perder nuestro trabajo, nos angustiamos y nos desesperábamos? Alguno que otro se apartó del camino del Señor. Gracias a Dios por la pura misericordia del Señor, que aquí estamos, hermano, hermana, aún en las circunstancias, aún en la aflicción, aún en la necesidad, aquí estamos. Estamos buscando el rostro del Señor, estamos alabando y glorificando a Dios. Aún en las pruebas, aún en las angustias, busquemos al Señor. Busquemos a Dios. Él es el único que nos va a librar, Él es el único que nos va a dar esa paz y esa tranquilidad, hermano, hermana, es el que nos va a quitar la angustia, la aflicción de cada uno de nosotros. Él es el que siempre va con nosotros, Él es el que, no sé, Él nunca se aparta de nosotros, hermano, hermana. Y Él a veces es caballeroso, no a veces, todo el tiempo, porque Él no se mete la fuerza en tus decisiones y en mis decisiones. Él nos ha dado libre albedrío. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Buscar al Señor o caminar? Ay, 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 ahí se va. Ay, caca, porque el Señor siempre va conmigo y, ay, a ver, cuando tenga tiempo me conecto, cuando tenga tiempo hablo con el Señor, o cuando, ay, primero tengo que hacer estas cosas y ya después, ay, el Señor que se espere. Imagínese, hermano o hermana, que el Señor actúe como nosotros actuamos. Que no le buscamos, que no le oramos como Él quiere que le oremos, con el Espíritu y en verdad. Hay que se espere, ahí después. Mientras, ahorita voy a hacer esto, ya después que, ay, Señor, tú bien sabes. Y cuando nosotros vengamos a la presencia y estemos afligidos, y estemos batallándolo por nuestra vida, por nuestros hijos, por nuestra situación económica, por nuestra situación espiritual, ¿qué cree que el Señor nos va a contestar? Si es que Él actúa como nosotros. Hay que se espere. Ay, que acabo, primero voy acá a atender al que en realidad me alaba y me glorifica, y hay que se espere el hermano Daniel. Ahí lo voy a contestar cuando yo quiera y cuando ya se canse. No, hermano, hermana. Él es fiel y verdadero para cada uno de nosotros. Y Él siempre está al pendiente de nosotros. Él siempre está al cuidado de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. No nos apartemos. Siempre estemos buscando el rostro del Señor. Él conoce bien nuestros corazones. Él conoce bien tu corazón, hermano, hermana. Yo no sé. No sé qué pensamientos tengas, qué intenciones tengas, hermano, hermana. Tú, amigo, que me escuchas, que me ves por medio de la plataforma de YouTube, Él conoce tu corazón, Él sabe lo que tú piensas y lo que tú hablas, lo que tú vas a actuar, el pensamiento, las intenciones del corazón, Él ya los conoce. Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe cómo le buscamos, si lo buscamos por conveniencia o si lo buscamos en realidad, en espíritu y en verdad. Amén. Mire lo que habla acá Jeremías capítulo 2. Hermano, hablando de lo que el Señor hace en nuestras vidas, vemos cómo Dios
muestra su amor para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 2 y el verso 13, mire lo que dice aquí. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, dice el Señor. Me dejaron a mí la fuente de agua viva. Por eso su palabra dice que si conociéramos verdaderamente conocemos al Señor Jesucristo, como dice la Escritura, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero como hemos rechazado esa fuente de agua viva, ¿qué es lo que está corriendo en nuestro interior? ¿Será que está corriendo ríos de agua viva o será que hay un charco ahí que tiene suciedad o que tiene pudrición dentro de nosotros? Porque si nos apartamos del Señor, hermano, hermana, como le digo, viene el enemigo, dice, buscando a quién devorar. Ahí está como león rugiente. Y ve que el hermano Daniel se apartó un poquito del Señor y no busca el rostro del Señor, entonces yo voy a entrar, voy a hacer que me busque a mí. Voy a hacer que me encuentre a mí, me voy a presentar delante de él, enfrente, porque como se apartó del Rey de Reyes y Señor de Señores, el enemigo se va a poner enfrente de nosotros y nos va a engañar con palabras huecas, sutilezas. Nos va a engañar, hermano, hermana, si nosotros nos apartamos del Señor. Él está ahí dispuesto, el enemigo está dispuesto para cuando usted se aparte del Señor o se olvide del Señor, él va a estar ahí presente, luego ahí a la puerta, para que usted crea la mentira y no crea la verdad. Y aún el Señor dice su palabra, dice, por cuanto no creíste a la verdad, por cuanto no me creíste a mí, dice, yo te voy a mandar un espíritu de mentira para que creas a la mentira. Oye, el hermano qué extremista, oye, el hermano cómo habla, oye, el hermano, mira qué religioso es, oye, mira que el hermano, no, pues es que, no. Y empezamos así, hermano, hermana. Y viene, como dice su palabra, el mismo Señor dice que nos va a mandar un espíritu de mentira para creer a la mentira. Porque no hemos creído que el Señor siempre va a estar con nosotros. Que el Señor siempre nos va a guardar. Aunque andemos en sombra de valle de muerte, no temeremos mal alguno porque el Señor está con nosotros, dice su palabra. Su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Lo cree usted, hermano, hermana, que el Señor nos va a infundir aliento para seguir adelante? ¿Lo cree usted, hermano, hermana, que el Señor siempre está con nosotros? Pues hagamos la voluntad de Dios. Busquemos su rostro de corazón. Busquemos su misericordia. Amén. Unámonos en oración por las peticiones, por cada una de las necesidades de nuestros hermanos. Y no nomás es unámonos en oración, sino que también unámonos en proveer, ser partícipes de la bendición. Si el Señor nos bendijo, dice que también nosotros tenemos que ser de bendición. No nomás es decir, amén, hermano, vamos a orar para que el Señor supla. Cuando el Señor, mire, hermano, hermana, veamos cómo el Señor nos habla a cada instante, a cada momento, y nos pone de enfrente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando el Señor pone en mi hermano o en mi hermana compartir una necesidad en nuestro, digamos, la tecnología, en nuestro teléfono, y nos pone ahí, hermano, mire, vamos a poner este flyer, vamos a poner esto para una, digamos, una cuenta de banco para que lo comparta a los hermanos, a los vecinos o los amigos que usted tenga, para que si alguien quiere ayudar a aportar y suplir esta necesidad. No nomás es decir, hermano, hermana, amén, hermano, yo la voy a compartir. Pero no nomás es compartirla, hermano. Lo poquito que nosotros tengamos y podamos aportar para esa necesidad, hagámoslo. Aunque sea, hermano, hermana, me voy a ir muy, digamos, muy hasta abajo. Aunque sea $1 o $2, $5 que aportemos, eso hace la diferencia. Porque bien conoce el Señor nuestro corazón. Porque si el Señor me está poniendo la necesidad enfrente de mí, hay que buscar la manera de suplir o de ayudar y de aportar. No nomás es compartir
el mensaje, sino que también obrar. Y si no podemos, Dios bien lo sabe si no podemos. Bien sabe el Señor, conoce nuestras necesidades, conoce nuestra situación, y Él bien lo conoce. Amén. Casi le termino, hermano, hermana, mire lo que nos habla Juan capítulo 7 y el verso 38. Libro de Juan capítulo 7 y el verso 38, hermanos. Juan capítulo 7 y verso 38. Y dice la palabra de Dios, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, lo que compartía con usted, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero le vuelvo y le repito, hermano, hermana, hemos creído en el Señor Jesucristo, en realidad hemos creído en Él. En realidad, hermano, yo vuelvo y lo repito y me da tristeza, me da angustia, me da no sé qué, me duele mi corazón ver. Ver, hermanos, ver, porque lo he vivido y lo he visto. Ver a hermanos que por años conocimos y nos decían a cada instante, los amo en el Señor, los queremos, nos preocupa su vida, nos preocupa su cómo andan, hermanos, que mire, que esto, cuando nos veíamos, que nos veíamos todos los días en la iglesia. Y vemos en este tiempo, hermano, hermana, desde que empezó la pandemia, cómo el enemigo nos ha aislado a todos, nos ha aislado. Y vemos que, y nos damos cuenta que aquellas personas que tanto nos decían que nos amamos, que nos queremos, que hermano, lo amo en el Señor, y como decía mi hermano Fran el otro día en su predicación, que en esta pandemia que dejamos de ver a nuestros hermanos, agarramos el teléfono y le hicimos una llamadita, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo tiene alguna necesidad? Hermano, mire, si el Señor no permitió que perdiéramos el trabajo, que tuviéramos nuestro trabajo, es porque Él quería que nosotros aportáramos y ayudáramos a otro hermano que no, que perdió su trabajo, que perdió el sustento de su casa. Y como le digo, hermano, veo, me da tristeza, me da dolor ver cómo esos hermanos, ni siquiera una llamada. Pero lo más maravilloso, hermano, hermana, y lo más grande y maravilloso, y lo más, digamos, que no lo puedo entender, que el Señor siempre suplió la necesidad. Estuvo con nosotros, aquellos que perdimos el trabajo. De una manera u otra, el Señor suplió el alimento, no nos dejó sin comer. Aún, hermano, hermana, cuando nosotros veíamos que no íbamos a tener para comer, y el Señor siempre llegaba a tiempo, el Señor siempre suplía la necesidad. Nosotros siempre tratemos de buscar el rostro del Señor. Yo he visto la mano del Señor en mi vida, en mi ser, en mi familia, en mis hijos, que no hemos sufrido, hermanos. Hermanos, no nos ha llegado, como dice su palabra, un mal que no podamos soportar. Porque siempre estamos al pendiente con el Señor. Siempre estamos, aun aunque nos apartamos un poco, si nos olvidamos de estar en comunicación con Dios, Él está con nosotros. Mire, hermano, lo que dice, con esto lo voy a terminar ahí en Juan capítulo 15 y el verso 5. Veamos cómo el Señor nos promete algo. Juan capítulo 15 y el verso 5. Con este lo voy a terminar, hermano, porque el tiempo ha avanzado y tenemos que alabar y glorificar a Dios, tenemos que exaltarlo, tenemos que, dice la palabra de Dios, que hay tiempo para todo, y hay tiempo para escuchar su palabra, hay tiempo para alabarle, glorificarle, hay tiempo para dar gracias, hay tiempo para buscar su rostro, y hay tiempo para todo, hermano. Amén. Juan capítulo 15, el verso 5 dice:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor Jesucristo, hermano, hermana, nada podemos hacer. Y dice que si nosotros permanecemos en el Señor y buscamos su rostro de corazón, hermano, hermana, y cumplimos lo que el Señor ha escrito aquí, vamos a llevar mucho fruto. Vamos a ser unos verdaderos hijos de Dios, unos verdaderos cristianos que vamos a llevar mucho fruto. Vamos a ser de bendición para otros. Tú, amigo, amiga que me escuchas, busca al Señor. No hay mejor amigo que el Señor Jesucristo. Él nunca falla, Él nunca nos va a desamparar. Cuando tú abras tu corazón a Cristo Jesús y tú lo dejes entrar en tu vida, Él no te va a dejar. Él no se va a apartar de ti. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Nosotros somos los que nos apartamos de su presencia, de su misericordia, de sus mandamientos. Pero Él siempre va a estar con nosotros. Cuando Él ya entra en nuestras vidas, Él ya no nos va a soltar. La palabra de Dios dice que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Y nadie se las arrebata de sus manos. Él cuando ya nos tiene en sus manos, nadie. Nadie se las va a arrebatar. Y el problema es de que nosotros nos dejamos guiar por la mentira. Dejamos que la oscuridad o las tinieblas lleguen a nuestras vidas. Y no buscamos la luz inaccesible, hermano, hermana. No apartamos del Señor, sigamos adelante, buscando el rostro del Señor, buscando la misericordia de Dios. Amén, para que nosotros podamos dar frutos. Frutos. ¿Y qué quiere decir dar frutos? Cuando el Señor nos hable, cuando el Señor nos exhorte con su palabra, hay que obedecer su palabra. Cuando el Señor nos ponga la necesidad enfrente de nosotros, hay que buscar la manera, con lo poquito que tengamos, suplir esa necesidad. Amén, hermanos. Hemos entendido, hemos escuchado la palabra de Dios, no apartados del Señor. Hay muchos textos y como les digo, si nos ponemos a leer la Biblia, yo sé que los que leen la Biblia y se ponen a meditar en la palabra de Dios, les vinieron muchos textos bíblicos en los cuales usted creyó que yo iba a compartir con usted, pero la Biblia está llena, hermana, hermano, de palabras de fortaleza, de palabras de ánimo, de palabras de exhortación también. Y solo el Señor es el que nos habla, hermanos, hermanas. Bendiciones a cada uno de ustedes y espero que haya sido de bendición en su vida. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón de compartir con usted, hermano, hermana, siempre estemos buscando el rostro del Señor, aún en las aflicciones, aún en la prueba. Vemos el ejemplo de Job, el enemigo le quitó todo lo que él tenía, lo material, aún lo humano, cómo el enemigo tomó posesión de su cuerpo, pero aún así dice la palabra de Dios que Job nunca, nunca blasfemó contra Dios. Y él lo único que decía es, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir, sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso glorificado y exaltado. Amén. Por eso decía el proveedista Salomón, dice, no me des riqueza porque a lo mejor me olvido de ti, ni tampoco me des pobreza porque a lo mejor blasfemo contra ti. Dame nomás lo necesario, y eso es lo que yo le pido a Dios también, dame lo necesario para vivir. Y yo creo que usted y yo, hermano, hermana, con lo poquito que tenemos, somos felices. Yo soy feliz con lo poquito que tengo, aun que no tenga un carro del año, yo soy feliz con el carro que el Señor a mí me ha dado. Los carros que el Señor a mí me da, yo soy feliz porque me mueven. Y no nomás a mí, sino que también el Señor me lo ha dado para transportar a aquellas almas que necesitan de su palabra. Así de que, hermano, hermana, no ponga la mirada en su carro del año. Porque el Señor, va a llegar el día que el Señor se lo va a quitar y lo va a traer en el camión, lo va a traer en el Uber, en el Uber. Porque el Señor es grande y maravilloso. Y el Señor nos exhorta conforme Él quiere hablarnos. Amén.
Pongamos la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, no apartados de Él. Bendiciones, hermanos, que el Señor me los bendiga y que el Señor nos siga dando esa palabra de vida, esa palabra de esperanza, esa palabra de fortaleza a cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos, y sigamos gozando, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria. Hermanos, bendiciones, y que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana a cada uno de ustedes. Quiero leer un versículo para la gloria del Señor. Está en Isaías 63:9. Pero empieza desde el 7. Quiero leer desde el 7 porque está muy bonito. Isaías 63:7. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Pero sabemos nosotros que ya la palabra es para nosotros. Aún lo que fue escrito en el Antiguo Testamento también es para nosotros. Amén. Amén, dice en el nombre del Señor Jesús. De las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor conforme a todo lo que el Señor nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la angustia de la antigüedad. Y el 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Amén, hermanos, este versículo me gustó mucho porque arriba en el 7 dice que hagamos memoria de todas sus misericordias, que no se nos olviden todas las misericordias que él ha hecho para con nosotros. Dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando pasamos por una tribulación muchas veces se nos olvidan las misericordias pasadas que el Señor tuvo con nosotros. Y como dice mi esposo, a veces blasfemamos contra Dios por lo que nos está pasando. Pero en ese momento es cuando tenemos que echar mano de lo que el Señor ya nos dio antes. Ya sea en una bendición, en una misericordia que Él tuvo con nosotros, en su palabra, cuando oímos una predicación, de ahí tenemos que echar mano. Por eso dice que nuestra lámpara siempre tiene que estar llena con el aceite. Hoy el aceite ya no es literal, ya es espiritual, ya el aceite es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que tiene que estar en nosotros todo el tiempo para echar mano de Él cuando llegue el momento de la angustia, de la tribulación, de algún problema, por más pequeño que sea. Muchas veces nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, nos quita la sonrisa, la felicidad, nos quita el hambre. Y me gusta mucho este versículo porque dice, no se nos olviden las misericordias del Señor. Nunca se nos olviden. Amén, hermanos. Voy a cantar unas alabanzas para glorificar al Señor. Amén, dice, en el nombre de Jesús. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, amén. Con manos alzadas te alabaré, Señor. Con manos alzadas te alabaré, Señor. Con manos alzadas te alabaré, Señor. Y con todo mi ser, con manos alzadas, te alabaré, Señor. Con manos alzadas, te alabaré, Señor. Con manos alzadas, te alabaré, Señor, y con todo mi ser. Hoy cantamos a ti, Señor. Hoy cantamos a ti, Señor. Hoy cantamos a ti, Señor.
Hoy cantamos a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Con manos alzadas te alabaré, Señor. Con manos alzadas te alabaré, Señor. Con manos alzadas te alabaré, Señor. Y con todo mi ser. Con manos alzadas te alabaré, Señor, con manos alzadas, te alabaré, Señor, con manos alzadas, te alabaré, Señor, y con todo mi ser. Hoy cantamos a ti, Señor. Aleluyas por siempre. Hoy cantamos a ti, Señor. Aleluyas por siempre. Aleluya. Amén, hermanos. Dios me les bendiga en este hermoso día. Que sea un bendecido día para cada uno de ustedes, para todos. A cada uno de los que me están escuchando por nombre. Los amamos en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Que les bendiga. Gloria a Dios, amén, hermanos. Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Suzuki, amén, que ha ministrado las alabanzas en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por su vida. Y damos gracias al Señor por la vida también de sus hijos y de su esposo, amén. Nuestro hermano Daniel, que también se ha tomado la bendición de compartir el mensaje, amén. Y bueno, les recordamos una vez más el nombre del mensaje que compartió nuestro hermano, amén. No nos apartemos del Señor, amén. Y la porción bíblica que utilizó nuestro hermano fue, para iniciar, fue en Proverbios 30, del 4 al 9, amén. Así es que damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Daniel y pues que nuestro Señor Jesús lo siga usando, amén. Lo siga usando para llevar esa palabra y bueno, damos gracias al Señor también porque el Señor lo está usando, amén, de muchas maneras ahí con los jóvenes, compartiendo los estudios y que siga nuestro hermano, amén, sirviéndole al Señor como lo hace con todo su corazón. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a entrar en el tiempo de oración, vamos a orar. Amén, pero antes de iniciar con el tiempo de oración, antes de orar por las peticiones, quisiera invitarlos, hermanos, hermanas, a que vayamos a la palabra. Vamos a ir a Marcos 11 y lo vamos a estar leyendo desde el 22 al 26. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, Marcos 11, 22 al 26. Gloria a Dios. Amén. Está un poquito largo, hermanos, pero es para que podamos entender un poquito más. Amén. Esta porción bíblica está hablando, bueno, parte de esta porción bíblica está hablando acerca de la higuera. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús maldijo a la higuera y se secó. Amén. Es para que nos demos una idea, pero lo vamos a estar leyendo desde el 22 hasta el 26. Gloria a Dios. Amén.
dice su palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y bueno, en este momento vamos a orar. Vamos a entrar en comunicación con Dios. Amén, hermanos. Los invito a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, ahí donde se encuentren, en cualquier lugar, parte de su hogar. Los invito, hermanos, a que dispongamos nuestro corazón, amén, reconociendo que solamente ha sido gracias a la misericordia del Señor que a esta hora de la madrugada estamos despiertos, amén. Solamente el Señor nos ha fortalecido. Y bueno, en este momento vamos a orar, amén. Gloria a Dios. Padre, en este momento, mi Dios amado, nos acercamos ante su presencia, mi Señor Jesús, dándole gracias, mi Dios. Gracias por esta hermosa mañana, mi Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones, mi Señor. Estamos tan agradecidos, mi Señor Jesús, porque nosotros, o cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta de todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, inclusive algunos de nuestros familiares, de nuestros hermanos. En estos momentos están ahí postrados en sus camas, mi Señor, sin poderse levantar, padeciendo, sufriendo con diferentes enfermedades. Por eso le damos gracias, mi Señor, porque nos permite, mi Señor Jesús, levantarnos, mi Señor, buscarle de mañana, mi Señor. Reconocemos, mi Señor Jesús, que es gracias a su misericordia. Por eso le damos honra, le damos gloria, mi Señor. Porque sin ser merecedores de sus bendiciones, mi Dios, a usted le place bendecirnos de maneras muy especiales, mi Señor. Tan solamente con poder abrir nuestros ojos, tan solamente con poder caminar, con poder respirar, ya es una bendición tan grande. Pero también, mi Señor, de poder buscarle a esta hora de la mañana, mi Señor, es una bendición, mi Señor Jesús. Y en este momento, Padre, nos acercamos ante su presencia, primeramente pidiéndole perdón, mi Señor. Pedimos perdón a cada uno de nuestros hermanos, porque sabemos, Padre, que sí fallamos, mi Señor. Le fallamos muchas veces a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, aún a nuestros patrones del trabajo, aún a nuestro prójimo le fallamos. Y si le fallamos a usted, mi Dios, pero gracias por su palabra, mi Señor. Gracias porque usted nos habla por medio de su palabra, mi Señor Jesús. Le damos gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Daniel, que le ha permitido compartir su palabra, mi Señor. Sabemos que su palabra es verdad, mi Señor, y que su palabra no va a regresar vacía. Ayúdenos, mi Señor, a obedecer su palabra, a ponerla por obra en nuestros corazones, mi Señor. En este momento, Padre, yo le pido perdón, mi Señor Jesús, porque solamente usted me conoce, mi Señor. Cuando estoy a solas, en la intimidad, usted sabe, Padre, cómo estoy de falto delante de usted, mi Señor. Por eso le doy gracias, mi Señor, porque me permite, Padre amado, a cada momento, a cada mañana, mi Señor, a ponerme a cuentas, mi Señor. A cada mañana, mi Dios, puedo mirar su misericordia en mi vida. Muchas veces no lo valoro, Padre,
Muchas veces no valoramos su misericordia. A veces tenemos que esperar para que pasemos por ese problema, para valorar por esa enfermedad. Pero hasta este momento le damos gracias, porque nos ha guardado, mi Señor, nos ha protegido. A pesar, Padre amado, de que nosotros le fallamos, usted permanece fiel y para siempre es su misericordia. Gracias, mi Señor Jesús, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, mi Señor. Yo sé que cada uno de mis hermanos y hermanas en este momento están dando gracias, porque reconocen que solamente usted los ha guardado. Reconocen que solamente usted los ha fortalecido. Usted ha suplido esa necesidad, mi Señor, que han pasado cada uno de mis hermanos. Y aprovechamos este tiempo, mi Dios amado, para darle gracias. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, mi Señor Jesús. Le pedimos, mi Dios amado, en este momento, con cada uno de mis hermanos y hermanas, le rogamos, le suplicamos, mi Señor, que siga obrando en todos nuestros hermanos que están pasando esta enfermedad y tantas otras enfermedades, mi Señor. Le damos gracias porque usted ha levantado a muchos de nuestros hermanos y hermanas. Ya los podemos escuchar y primeramente, mi Señor, van a seguir participando con nosotros. Pero le damos la honra y la gloria a usted, porque usted ha hecho la obra, mi Señor. No a nosotros, Padre, a su nombre sea la honra y la gloria. Le damos gracias, mi Señor. También le pedimos por todas las almas, Padre, que están pasando por enfermedades, por problemas. Le pedimos que tenga misericordia de sus almas, mi Señor, que sea usted obrando, que sea usted tratando con ellos en estos tiempos difíciles, donde no hay respuesta, mi Señor, para esa enfermedad. Pero sabemos que si le buscamos a usted, usted tiene la respuesta, mi Señor. Usted da la paz, usted da la fortaleza, usted da la sanidad, mi Señor. Le damos gracias. También le rogamos y le suplicamos por todos los pastores, mi Señor, especialmente por los pastores, ya que ellos, mi Señor Jesús, tienen una responsabilidad tan grande delante de usted, mi Señor. Si usted fortaleciendo a cada pastor, a cada predicador que llevan su palabra, mi Señor, ya que ese es el alimento, Padre, para nuestras almas. Ellos llevan ese alimento, mi Señor, que es su palabra, mi Señor. Si usted fortaleciendo a todos los pastores que tal vez en este momento están pasando por alguna enfermedad, le rogamos, le suplicamos por nuestro pastor Jorge García, para que sea usted obrando, mi Dios, en su vida. Que sea usted trayendo sanidad, Padre, si es que está pasando por alguna enfermedad. Que sea usted supliendo la necesidad, mi Señor, si es que tiene alguna necesidad, mi Señor. Cualquier problema que esté pasando a su vida en este momento, le pedimos que sea usted tomando el control, mi Señor. Que lo siga usando, Padre, para su honra y para su gloria. Y no solamente por nuestro pastor Jorge García, sino también por todos aquellos pastores, mi Señor, de las diferentes congregaciones en todo el mundo, mi Señor. Ayude a los pastores, mi Señor, a que se mantengan firmes en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de enfermedad. Sea usted obrando en sus vidas, mi Señor, en todos los predicadores. Sea usted revelándoles su palabra, sígale dándoles palabra de vida eterna, palabras, mi Señor, que rompan cadenas, que liberten al cautivo. Se lo pedimos en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Y en este momento, Padre, yo le ruego y le suplico que siga tomando el control de los hogares, ahí donde están mis hermanos, mis hermanas. Deles la libertad, mi Señor, denos esa libertad, Padre, para seguir hablando con usted, mi Señor, para poder presentarle cada una de las peticiones que han compartido nuestros hermanos. Le damos gracias, mi Señor Jesús, y a usted sea toda la honra y la gloria por siempre, en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdad, la oportunidad de poder abrir nuestros ojos
Y voy a leer en el Salmo 125:1, dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Esa es la promesa del Señor a nuestra vida. Vamos a alabar al Señor. Señor, Señor, eres grande, más que los cielos. Señor, Señor, eres santo, más que las nubes, y aún los cielos no pueden contenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande. Y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Señor, eres grande. Señor, eres grande. Y por todas las edades lo serás. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu, Jesús, y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, Jesús, y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí está, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, aquí estás. Obrando en mí, te adoraré, aquí estás, debemos mover, te adoraré, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos. Cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Estoy aquí. Desesperado por ti, con un corazón sediento, que espera de beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento. Que espera de beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti,
Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Amén, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor por la vida de todos nuestros hermanos que han participado, amén, en este servicio de madrugada. Gracias a usted, hermano, hermana, que se pudieron conectar en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, hermanos, vamos a finalizar con este servicio de madrugada, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Nuestra hermana Merlín, amén, que acaba de ministrar las alabanzas de cierre. Damos gracias al Señor por su vida y por toda su familia. Nuestra hermana Suzuki también, que ministró las primeras alabanzas. Que nuestro Señor Jesús la siga bendiciendo a ella y a toda su familia, amén. También damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Daniel Hernández, que compartió el mensaje en esta mañana, amén. El mensaje que lleva por nombre, no nos apartemos del Señor, amén. Y la porción bíblica que utilizó nuestro hermano fue en Proverbios 30, del 4 al 9, amén. Damos gracias al Señor por la vida de todos nuestros hermanos y por cada uno de ustedes. Y bueno, hermanos, antes de despedirnos, antes de orar, de hacer la última oración, quisiera hacerle la invitación a todos ustedes, hermanos, hermanas que me escuchan, a que se conecten, amén, en los demás servicios. Pero les hacemos una invitación especial para el viernes en la noche, amén, ya que primeramente Dios, tendremos vigilia. Así es que los invitamos, hermanos, hermanas, a que no se pierdan esta bendición y que la compartan con más hermanos y hermanas, amén. Por el momento no podemos tener las vigilias y los servicios de ayuno y oración en la congregación, así es que lo estamos haciendo desde nuestros hogares, amén, con el único propósito de seguir buscando del Señor, de llenarnos de su palabra, amén, que el Señor nos llene de su Santo Espíritu. Así es que les hacemos la invitación, hermanos, y bueno, damos gracias al Señor por esta bendición que nos ha permitido tener nuestro Señor Jesús y vamos a quedar despedidos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios.